Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente en este día tan especial, en estos días que estamos viviendo. Quiero contarles que vamos a estar con muy buenos invitados. Va a estar con nosotros Pamela Hernández, ella es diseñadora de joyas. Raíz se llama su marca, tiene técnicas trabajadas en hilos de plata y de cobre, muy bonito. Maribel Oribe y Eduardo Vivero son de Poder del Pensamiento Positivo, una agrupación especial que también hoy nos acompaña en Gente. Gilda Chacón, ella es dueña del Instituto Argentino Profesional de Esteticismo, fantástico, ella lo ha traído, es la representante en Chile y nos cuenta y también nos modela acá con algunas chiquillas, unos peinados maravillosos para poder estrenar, ¿cierto?, en este nuevo año que pronto va a estar. Y Sofía Canizo, del Café de Arte, nos habla de esta mistura de gastronomía, cosas ricas para tomar y también arte con los productos que ella siempre ha tenido. Es profesora de arte y tiene, ¿cierto?, este café soñado en Viña del Mar. Y en nuestra cocina hoy día tenemos a los amigos del restaurante Macerado de Casa Blanca. Estamos con Cristian Donoso, con Patricio Guaychao, quien es el chef, y más adelante vamos a estar con Asbjorn Gerlach, quien es el dueño socio también de Cross, que nos va a comentar algunos detalles de un producto que ha sido lanzado recientemente, precisamente en Macerado. ¿Cómo están? Hola, muy bien, no hablar. Tan navideños como yo. Sí. ¿Eh? Hola, Maureen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Bueno, de la familia Macerado totalmente. Ha contado todas sus buenas noticias junto a nosotros en la historia que tienen desde que nosotros existimos y ustedes existen. Así es. ¿Cierto que sí? Oye, mandémosle un saludo ya a Gonzalo, a tu hermano, que fue papá. Exactamente. De una niñita, ¿no? Así es, de Emma. Emma. Fue recién papá el día sábado a las 11:15, 11:15 de la noche aproximadamente. Todo muy rápido, no teníamos idea, en realidad pensábamos esta semana. Estaban esperando. Fue una sorpresa para todos. Qué bonito, un cariño. También para el Gonzalo y para toda su familia. Oye, bueno, y hoy día vamos a, primero en esta primera parte con Patricio y con Cristian, vamos a hablar de algunas recetas especiales que tienen, cierto, en Macerado de Casa Blanca, que está ubicado en Avenida Portales 1685. Bueno, primero que nada vamos a mostrar dos platos como íconos del restaurante, que es la platilla y el guachalomo. ¿Ya? Pero ahora lo que vamos a montar va a ser un guiso de apio. ¿Ya? Que es un guiso de apio y va con polenta. Comencemos a preparar. Y lo vamos a preparar, tira. Ustedes, bueno, están con mucha actividad paralelamente con los dos Macerados, ¿cierto, Cristian? Exactamente. Nosotros partimos hace 7 años con el Macerado Restaurante, ¿cierto?, que está en Casablanca. Y hace 3 años aproximadamente tomamos la concesión, por así decirlo, de una gran viña, que es Viña Mar. ¿Ya? Y básicamente estamos en dos restaurantes, mi hermano en Viña Mar y yo precisamente en el restaurante original que está en Casablanca. Claro. Así es. Que es donde se hizo el evento de lanzamiento de la nueva Cross. Absolutamente. Estamos. Que lo vamos a comentar, cierto, en el otro bloque más en detalle, porque tenemos acá a un gran representante que es el socio y cofundador. Eso es lo más importante y van a tener la suerte de muchos seguidores de Cross de conocerlo una vez más y de verlo en pantalla. Y es un gran, gran amigo de Macerado y lleva el mismo tiempo que tú mencionaste recién de esta historia que hemos seguido de la mano juntos. Así es, sí, así pues, que, sí, yo le contaba a Asbjorn que yo lo entrevisté hace muchos años para la revista Tel. Exactamente. Sí, cuando así recién fue. Habían partido con Cross. Exactamente. Oye, cuéntame un poquito en qué estás, Patricio. Muéstrale ahí a la cámara de allá. Bueno, más que nada es un guiso de apio que lleva un sofrito de cebolla, de pimentón y zanahoria. Sí. Y tocino. Eso se saltea todo y después se apaga con un poco de vino blanco, se le agrega el apio y eso va con un toque de crema y un poco de queso. Perfecto. Y eso va acompañado con una plateada que va horneada con cebolla. Ahí, mostrémosle también ahí. Solamente con hacia cebolla. Ahí está, ya. Entonces lo vamos a terminar. Vamos a dar el teléfono para quienes quieran reservar. Es el 274-1453, ¿cierto? Exactamente. 274-1453. Código 32 de Casablanca. ¿Están con alguna actividad para el verano ya anunciando, cierto? ¿O para el año nuevo mismo, para tener algo especial? La verdad es que en general lo que hacemos nosotros es trabajar básicamente los eventos que son al aire libre. ¿Sí? Nosotros, además del restaurante, tenemos un
sector de jardines y de áreas verdes donde básicamente la gente que quiera disfrutar con nosotros de nuestra cocina lo puede disfrutar bajo un parrón, al aire libre. Sí, con una atención súper familiar y acogedora, que eso es súper particular de Macerado. Así es, tratamos de estar siempre encima de nuestros clientes, hacemos una atención bien personalizada. Y eso le gusta mucho a nuestros clientes y tratamos siempre de que eso se note con el apoyo, ¿cierto?, de nuestros padres. Está mi madre en cocina también, apoyando, ¿cierto?, a estos monstruos de la cocina. Son hartos chefs los que trabajan en Macerado, ¿no? En Macerado ya tenemos 5. Mira. Partimos con 1 y ya somos 5. Patricio es jefe de cocina de restaurante y la verdad que nos tiene muy, muy contentos. Qué bien. Yo les voy a dejar montando. ¿Quieres terminar de montar este? Sí. ¿Te parece, Patricio? Para que lo mostremos ya. Este plato, cuéntanos cómo se llama. Esta es la plateada con guiso de apio, ¿cierto? Plateada con guiso de apio, exactamente. Sí. En el otro bloque después vamos a mostrar otras de las creaciones que van muy bien maridadas con cross, precisamente, que es el otro invitado de... Muévelo un poquito hacia atrás el plato, por favor. Eso. Ahí está. La plateada, ¿cierto?, con guiso de apio, una receta rica para aprovechar el apio que es tan... a veces se rechaza. Bueno, yo siempre digo que el apio cocidito queda mejor. Así es. ¡Ay, mira la sorpresa que nos tenía Patricio! ¿Y ese otro plato qué es? Otro plato es una polenta cremosa con queso azul. ¿Ya? Acompañada con un guachalomo curado en tomillo. Muy bien. Con una reducción de vino tinto y verdura. Recetas que se pueden probar en Macerado Casa Blanca también, ¿cierto? Le vamos a agradecer a Cristian Donoso y también a Patricio Guaychao. Nos vamos a reunir más adelante contigo, Cristian, y se va a sumar también a Asbjorn Gerlach. Y yo quiero contarles del concurso. La canasta está muy llena de productos. Está buenísima para que se la lleve participando enviando mails a gentetv@gmail.com o gente@quintavision.cl. Hay un Bacardí Mango Fusión, producto recién lanzado al mercado. Hay productos de Avon, un libro genial de Juan Cameron, productos gourmet también de las farmacias Knopp, tienen una crema exquisita, Luminé, un propóleo rico también de empresarios nacionales, todos lo llevan mandando mails a gente. Y siempre destacar también a Cinemark, ellos continúan con estos ciclos muy especiales donde ustedes pueden disfrutar de ópera y también pueden disfrutar de ballet comprando sus entradas con antelación y también pueden ir a ver las películas en estreno todos estos días, siempre en Navidad hay películas especiales, así que aproveche ese lindo panorama que es ir a Cinemark en estos días. Pueden encontrar toda la información de la cartelera en www.cinemark.cl. Vamos a hablar de arte y también de repostería con nuestra siguiente invitada, ella Sofía Canizo, quien junto a Francisco Guzmán están detrás de Café Arte París, un lugar muy particular, yo creo que sería como remontarnos quizás a Francia, porque abajo es cafetería y arriba es un taller de pintura donde usted puede ir a aprender. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal, Brin? Bien, gracias. Muchas gracias por venir y contar, bueno, que Sofía Canizo continúa con su tienda, su galería Italarte, que está ubicada muy cerquita, ¿cierto? Dentro de la Galería Nuevo Centro 2, donde están los locales, ¿cierto? Claro, pero por fuera, hay un patio interior. Como un patio interior, ¿cierto? Exactamente, sí. Ahí está el local 26, está Italarte. Hoy día vamos a concentrarnos en Café Arte París. ¿Hace cuánto tiempo están ahí, Sofía? La verdad que esto partió en sus inicios, fue un ciber. Y de a poquito fue tomando cuerpo y fue pasando lo que es café. Y estamos ahí casi ya 8 años. Mira qué harto rato. Sí, ha ido. Ahí estamos viendo, mira, justo las fotografías. Sí, esa es la entrada, digamos, del café. Yo llegué de casualidad y me encontré contigo una vez, Sofía, sí, porque me encantó las cositas ricas que sirven, es muy grato para hacer reuniones, está tan cerca, ¿cierto?, de Uno Norte y de Libertad. Exacto, tenemos un silloncito, es bien acogedor. Central, tenemos hartas cositas ricas que después vamos a mostrar. La gente puede estar sentada afuera y adentro, ¿entendí? Afuera, ¿no? Y adentro. O sea, afuera pueden fumar. Pueden fumar para los que somos fumadores. Ay, qué linda la foto ahí, café bonito. Sí, las medias lunas con la mesita. ¿Va mucho turista también? Sí, pasa bastante turista, fíjate, sobre todo ahora en la época de verano, tenemos más turismo. Y yo lo recomiendo mucho para, como les decía, para estas reuniones que uno necesita, porque todos saben cómo llegar ahí. Ahí estamos viendo el taller de pintura. Ahí estamos con tu taller. En el segundo piso del café, ¿te fijas? ¿Hasta qué capacidad de alumnos puedes hacer clases tenemos a la vez? Tenemos hasta 9 personas, ¿ya? Por sesión.
¿De dos clases de...? Mire, las clases duran... Esa es la galería de arte en sí que está atrasito. Ah, Italarte. Esa es la Italarte, donde hacemos marcaciones, se vende pintura, artículos de arte, todo ese tipo de cosas. Es directamente la galería que está a pasos del Café Arte. ¿Y tú me contabas que los talleres son de...? Los talleres son los días miércoles, ¿ya?, de 3:30 a 6:30 de la tarde. Sí. Y los días sábado, de 3:30 también a 6:30 de la tarde. Dura 3 horas la clase, una vez a la semana. ¿Es óleo o acrílico? Óleo o acrílico. O también, ¿no? Acrílico, claro. Aquí tenemos algunas. Estas obras son... Estas pertenecen a la galería. Son de la galería. ¿Y en la galería se exponen las obras de los alumnos? Algunas obras están expuestas, sí. Sí, son aventajadas. Las que ameritan ser expuestas. Sí, me imagino, por cierto. Esta es la amerita de todas maneras. Está muy bonito este paisaje. ¿Esto es óleo o acrílico? Ese es óleo. ¿Se pasó este alumno o este artista? Ese pintor. Este es un pintor. Ese es un pintor. ¿Cierto? Sí. Un pintor. El señor Araya. ¿Cómo se llama? Araya. Ah. Y tenemos una más. ¿Esta de quién es? Ese es Tapia. ¿Ya? Este también es el pintor, no es alumno. Este, ¿cierto?, también es pintor. ¿Ya? Y es, para los que se entienden de arte, es el hermano del famoso pintor Catase. Ah, ya. Es el hermano de él. Así que, y tenemos una variedad grande de pinturas en la galería, para todos los gustos y todo tipo de bolsillos también. Uh-huh. Bueno, esto, y vamos a destacar ahora los productos ricos que trajiste del Café Arte París. ¿Son, los elaboran ustedes o los traen? No, no son elaborados por nosotros. Uh-huh. Pero ustedes los seleccionan muy bien. Los seleccionamos bien para que lo degusten con nuestro rico café. Ese queque con coquito arriba es una maravilla. Sí. Con coquito y tiene manjar entre medio. Qué rico ese, muy, muy buena elección. ¿Y esas bombitas de chocolate? Estas son trufas. ¿Ya? Trufas que con el café que quedan espectaculares. Rico, muy. Y tienen siempre ahí como en el mesón, tienen ahí para tentar las trufas. Sí, tenemos las cositas más. Ahí están en pantalla las trufas. Y los cuchuflis y todo ese tipo de cosas. Ahí detrásito se ve este queque que habíamos hablado. Claro, ahí están los dos queques. Está el queque normal, que es el queque de vainilla, el queque, claro. Sí. Y este otro con coco y manjar. Y que son caseros. Esa es la gracia. Son caseros, sí, los preparan caseramente. Y este de acá, este es un cujen de manzana, ese es un parece, cujen, ¿no?, de manzana, sí. Qué delicioso. Y junto acá tenemos el famoso pay de limón. Famoso. Todos con recetas, como bien decimos, muy bien escogidas por el equipo detrás de este café, porque no todo tiene por qué ser elaborado en el café. Esas. Empanaditas, pizza, empanadas, distintas variedades. Productos pizza, también envasados. Y los productos, claro, envasados, tenemos cosas para llevar también. Hay colaciones para quien necesita también llevar o servirse colaciones. ¿Y así? ¿Café de cuál tienen? ¿Café de grano también? Café de grano, sí. Ajá, qué rico. Todo. Y también he visto estos Nescafé que son también muy buenos, los de máquina. El Nescafé típico. El Alegría. El Alegría. También está. Oye, en todos sus sabores. Ya saben, esta es una invitación rica porque es tan especial, con arte, con cositas ricas. O sea, los que están en la clase arriba, de pintura, terminan o antes. O hacemos un break café. Hacen el break. Pintamos, sí. Buenísimo. Así que. El horario de atención del café, atención, de 8:30 de la mañana, que eso no es muy común, que o sea, la gente se levante temprano en la región, 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde lunes a viernes y los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ideal. Café Arte París, en Avenida Libertad, cerca de Uno Norte, está ubicado. Y le vamos a agradecer a Sofía Canizo, que hoy día nos acompañó. Y como decíamos, el cariño también a tu socio Francisco Guzmán. A tu hija, que está acompañándote por aquí en backstage. Sí, Francesca. A la Francesca, con cariño también. Y yo te voy a dar un dato, mira, bien bueno, para el año nuevo. Ya. Hay un restaurante que tiene una cena fantástica que les entusiasme. Yo les cuento algunos detalles. Che Geral ha preparado una fiesta con de todo. Tiene cóctel con cotillón en la mesa, orquesta Che Geral todo el tiempo, appetizer con distintas opciones, una cena con alternativa de entradas como centolla magallánica, carpaccio de filete, camarones ecuatorianos. Platos principales puede ser mero grillado. Esa es una de las alternativas en Che Geral para este año nuevo. También asado de tira braseado, salmón Che Geral, filete San Sebastián, el postre Che Geral también con muchas variedades de degustación, exquisito, vinos servidos a placer, bar abierto, after dinner con frutas, tapaditos y tortas. info@chegeral.cl, teléfono 269-7627, 269-7627, reserve su fiestón en Che Geral.
colores diferentes mezclados en ti embriagaron mi mente. Oh, niña del mar, quiero seguir despierto. Es como pecar dormir tus largas noches. Pizza Pronto siempre nos sorprende con estas pizzas ricas, delgaditas, masita a la piedra. Tantas direcciones: Valparaíso en Pedro Mon, Vicuña Maquena en Quilpué, Concón Avenida Concón Reñaca, Diego Portales en Viña del Mar y Galería Escorial, local 10 en Viña también, en Limache en Paseo Las Araucarias y Avenida Los Fundadores en Curauma. Pizza Pronto. Ok. Te invito a que vengas a Pizza Pronto. www.pizzapronto.cl. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tenemos 6 locales, tenemos variedades. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar. Ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar. Ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Gente, a venir a disfrutar en familia y con amigos. ¡Pizza Pronto! Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tenemos un desfile fantástico en gente de peinados y vamos a hablar también de un instituto muy bueno que se está instalando ya en nuestra región. Para todo esto nos vamos a conversar con Gilda Chacón, quien es directora del Instituto Argentino Profesional IAP. También nos acompaña Erwin Berensen, quien es gerente general de este instituto, y Evelyn Sánchez, quien es instructora de maquillaje. ¿Cómo están todos? Muy hola, bien. Hola, súper bien. Hola, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en gente. Y tenemos también a las modelos. Vamos a hacer pasar a la primera ya, a Silvana Uribe. Adelante, Silvana. Y entre todos nos vamos a ir contando qué es lo que luce en peinado, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, Gilda. Bueno, Silvana se hizo un peinado vanguardista de noche, que en esta fecha se pueden usar. Es algo súper distinto, yo nunca había visto un peinado así. La idea es hacer algo diferente siempre. En nuestro instituto, nuestros alumnos van a salir capacitados de entre 3 y 4 meses como brastinistas, insertarse rápidamente en el sistema laboral. No requiere tanto tiempo como otros. Este instituto es nuevo acá en Viña del Mar y tiene un sistema muy nuevo que se llama TI, ¿ya?, que mi compañero va a hablar. Ajá. Le agradecemos a la modelo, a Silvana, invitamos a Camila. Y mientras también nos podrías contar, Erwin, sobre este sistema que tiene el instituto. Bueno, contarles que IAP es Instituto Argentino de Peluquería. Uh-huh. Son 22 años ya que tenemos en el mercado. ¿Sí? Estamos en países como Uruguay, Paraguay, México. Ahora abriendo Chile. Por primera, así que vez, estamos, en Chile, ¿cierto? Primera vez en Chile, estamos súper contentos con la inauguración acá. Y traer a la quinta región esta gran institución. Como te digo, 22 años en el mercado, 19.000 egresados. Así que felices de traer una propuesta diferente a lo que es la peluquería, una propuesta didáctica. Sí, claro que sí. Que es totalmente... Oye, y Evelyn, ¿qué maquillaje aplicaron en ella? Todos los maquillajes que aplicamos son enfocados en primavera-verano, los colores, no voy a nombrar marca, pero sí colores verde, flúor, rosado... bien juveniles en realidad, para no aplicarle más años a la modelo. ¿Para qué, cierto? Tan bonito. ¿Y el peinado que ella tiene? El peinado es una tendencia totalmente nueva. Yeah. En las pasarelas se está usando mucho lo de los 50, los 60, entonces como a la vez, como la tendencia antigua que se fue, que es lo étnico. Se junta todo y conformamos estas ideas más modernas. Interactiva. Y qué linda se ve también, ¿cierto? Le agradecemos a Camila. Vamos a invitar a pasar ahora a Javiera y Pinza.
que luce otro de los peinados, ¿cierto? Contando en el contexto de este Instituto Argentino Profesional IAP, que ya está en la región. Y tiene una dirección que es Libertad 50, Pasos de Libertad. Ahí está el instituto. ¿Y ella qué es lo que luce? Ella también está luciendo la misma tendencia étnica. ¿Sí? Y le quisimos dar un aspecto más rockero. Con su atuendo. Parece a la cantante con ese peinado, ¿no? Algo ahí. Sí, ahí. Algo tiene. Lo importante que queríamos destacar es que siempre nos vamos a acomodar a los horarios de toda la gente. Yeah. Es un sistema muy especializado. Si tú trabajas, si eres dueña de casa, si eres mamá, si tienes un montón de cosas, vamos a tener horarios para que toda la gente trabaje, ¿cierto? Y pueda tener la posibilidad de estudiar. Le agradecemos. Tenemos unas imágenes de apoyo también que vamos a ver del instituto. Y bueno, reforzar, ¿cierto, Gilda, de la instalación de este instituto en la región? Ahí estamos viendo. Cuéntenos lo que está ahí en pantalla. Hoy en pantalla está mostrando el comercial de televisión que se exhibe en todos los países, también el que vamos a usar acá en Chile. El instituto está en Viña próximamente, desde el 15 de enero. Desde el 15 de enero, claro. Ya, en Libertad 50, ¿cierto? Ahí estamos mostrando los módulos de trabajo. ¿Están en la galería? ¿Qué no, hay, estamos a paso afuera, de claro, mismo. Es un edificio muy lindo, estamos en el primer piso. Las instalaciones están adecuadas a un sistema moderno, con vía online y práctico. Ahí estamos mostrando un curso que es de recuperación capilar, algo nuevo. El instituto tiene el curso además de instructores de peluquería, peinador de televisión, algo totalmente nuevo e innovador que ya está en otros países y por primera vez va a estar acá. Estoy muy contenta que estés en Viña del Mar. Qué bueno, y también felicitar, ¿cierto?, a todo el equipo que está detrás. Acá con nosotros el gerente, ¿cierto?, Erwin Berensen, también Evelyn Sánchez, instructora de maquillaje, que va a apoyarles, ¿cierto?, en el trabajo y en la enseñanza. ¿Qué capacidad de alumnos pueden llegar a tener en el instituto? 160 alumnos. Sí, por un sistema rotatorio más que despacio. Perfecto. Cursos son 3 meses. Sí, los cursos parten desde 3 meses en adelante. Tenemos el primero que es brachinista, que dura 3 meses, que recibes tu diploma. Y por cada diploma, por cada módulo que tú trabajes en IAP, vas recibiendo, como te digo, el diploma y a la vez quedas inscrito en OME. Y OME es la Organización Mundial de Escuelas de Estilistas. Perfecto. ¿Tú tenías unos libros también, Gilda? Sí, te quería mostrar. Este libro, el primer tomo de color. Sí. Como te mencionaba, hay corte. Que es algo estos como, son los libros que usan para estos estudiar. Estos son los módulos, claro, que usamos para estudiar. Yeah. Este es recuperación del cabello, algo totalmente nuevo, que se usa en Brasil. Mucho. A ver, préstame este. Hay muchos recuperadores capilares. Hay literatura, cierto, de apoyo para lo que claro. Están aprendiendo. Y el último, ¿qué es? Principiante corte, que es de 3 a 4 meses. Ahí salen todos los instructivos. Bien nuestros alumnos van a estar capacitados 100% para el área laboral, pero con una tecnología TI. Buenísimo, yo les voy a agradecer a todos haber estado. Que pasen las modelos por última vez y se ubiquen aquí, por favor, las 3 apretaditas aquí con el arbolito de Pascua. A la Silvana, Camila y Javiera, agradecerles, se ven lindas con sus peinados. Ahí bien apotingaditas, no malas. A Gilda también, a Erwin, a Evelyn. Por habernos acompañado. Y yo, a todos ustedes, les quiero contar sobre la empresa Producciones Digitales, que tiene todo lo que usted necesita en impresiones, en pendones, en también publicidad, en las vías camineras, todo lo que necesite en Producciones Digitales. Quiero contarles sobre Lourdes Mesón. Este es un bolso de playa, usted lo puede tener, ¿cierto?, para ir a disfrutar de toda la costa de la región de Valparaíso y donde desea, al extranjero, donde quiera ir. Estos bolsos están en Lourdes Mesón, en 2 Poniente 376, entre 4 y 5 Norte, con muchas promociones interesantes en sus dos niveles. Lourdes Mesón.